Miren, les voy a grabar la limpieza de un baño. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que prenden la luz. Hay muchos baños como este. Yo no voy a usar el ventilador. Solamente uso el ventilador cuando las casas son mayormente por primera vez, que están muy sucias. Entonces sí prendo el ventilador para que no se disperse los olores fuertes de los líquidos. Lo primero que hago es remover los tapetes. No voy a estar hablando todo el tiempo, pero solamente les voy a decir cómo empiezo. Remuevo los tapetes después de prender la luz, porque psicológicamente los clientes, aunque se mire muy bien, como lo pueden apreciar, hay bastante luz. Hay clientes muy delicados que si entran a su closet y pasan por aquí, ellos le dicen, no, déjate, prendo la luz, como diciéndole a uno, ¿y cómo irás a limpiar si ni siquiera prendes la luz? Pero uno sí mira. Se los digo porque me ha pasado. Ya removí los tapetes. Voy a sacar la basura. Y después de sacar la basura, voy a empezar a barrer. Después de barrer, esto es peligroso que esté todo conectado. En este caso, el señor lo tiene desconectado. Hay que empezar a remover. Por ejemplo, esto. Hay que tener mucho cuidado al momento de limpiarlo. Y pues también voy a, después de esto, ya no voy a hablar, me voy a poner a chambear, porque si no, imagínense que ande yo cargando el tripié a todos lados. Voy a poner todos esos shampoos que están en el suelo, todo esto, los voy a quitar de mi camino y los voy a poner aquí. Todos los voy a acomodar aquí y aquí. Esas son las cosas extras que a uno le toca hacer. Por ejemplo, si están ahí, pues nada nos cuesta moverlos, porque de todos modos los tenemos que mover para tallar esa parte. Y pues bueno, ya ahorita ya no voy a hablar, ya solamente voy a estar limpiando para que puedan ustedes mirar y usar el over voice cuando ya esté editando el video. Y bueno, ya que dejé libre todo eso, ahorita voy a empezar a poner a remojar el baño con el líquido de Awesome, que lo puse, usé una botella de Windex. No es Windex, es el líquido Awesome. Aquí les voy a dejar en el link los líquidos que estoy utilizando y las fotos también para que... Si a ustedes se les olvida lo que yo les digo, porque a veces no tienen nombres que uno pueda recordar, recuerden, no es Windex, está en una botella de Windex. Así que voy a empezar a poner a remojar el shower mientras limpio lo demás.
Aquí lo que le puse a la cubeta es cloro, no sé si se mira, cloro, un chorrito de cloro y un chorrito de fabuloso. Aquí lo que voy a hacer es al bote de la basura, lo voy a poner a remojar porque está muy sucio. Y aquí el señor no compró bolsitas. Acuérdense que todo se limpia y empezamos de arriba para abajo. Tenemos que ser muy cuidadosas porque estas a veces no están muy bien atornilladas y se caen. Y si se dan cuenta, están apagadas. Por eso las pueden apretar. Pero es que hay unas que tienen un. Hay que tener mucho cuidado. Hay unas que tienen un tornillo y hay otras que se pueden darle vuelta y se queda apretadito. Ya le puse el Windex al espejo, no es Windex, el limpiador de vidrios. Cuando les queda mucho peluche, yo primero le pasé la servilleta y ahorita en seco le paso mi toalla. Estas toallas las compro yo en Sam's. Son mucho mejores que las toallas que compraba yo en la Home Depot. Están más grandes y duran mucho más. Miren, ya no hay nada de peluche en el espejo. Y asegurarse de todo ese peluche que se trajeron aquí en la toalla. Venirse lejos de allá porque si no todo vuela para allá de nuevo. Miren, les iba a comentar, para las que me preguntan en los comentarios, esta yo la compré en la Home Depot. Es una extensión y la uso para las escobas porque las escobas vienen con un palo. Hey, how are you? Good, thank you. Good to see you. Ya me cacharon grabando. Miren, estas escobas, estas extensiones sirven para todo. Y bueno, miren, les quiero comentar para todas las que me preguntan. Estas son extensiones, pero yo las compro y las uso para las escobas. Y las escobas las uso para no estar comprando doble equipo. Pues entonces lo que hago es usarla para las escobas, para quitar las telarañas. Entonces, uno tiene que quitar todo lo que ya... Yo ya lo quité, nada más les estoy explicando para no hacer el video más largo. Tiene uno que quitar... Miren, se va a extender... Quiero que se quite. Ya, yo ya la enseñé en el video también. Se hacen largas y uno tiene que pasarla por toda la orillita. Dejen volteo para que vean.
Recuerden que esta es la manera que yo limpio. No importa que no me miren la cara, porque lo que yo quiero es que enfocarme en que miren, esto está sucio, obviamente es pasta, residuo de pasta, entonces se va a limpiar, pero lo que yo hago para no estar quitando las cosas de aquí y ponerlas, hay casas en donde yo muevo las cosas, las quito todas y las pongo adentro de las puertas, pero no, todas las casas, cada cliente es único y diferente. Entonces vamos a, yo hago esto, esta es la manera en la que yo limpio. No sé cómo limpian ustedes, cada quien limpia diferente. Y de hecho, esta casa es mensual, pero para esta casa no se necesita, perdón. Bueno, ya luego les explico. Esta casa es una casa mensual. Miren, se debe detallar muy bien, detallarse. Lo que voy a estar haciendo es, les explico, lo miran en modo normal y ya después en modo rápido. Porque si no, un baño no se puede hacer en 10 minutos y yo sé que a muchas de ustedes no les gustan los videos largos, pero yo creo que es ilógico grabarles, estar moviendo todo lo que necesito mover. El tripié y todo lo que yo hago, es imposible hacer un baño grande en 7 minutos en 10. Así que mis amores, ustedes escogen, tenemos derecho a escoger, hay otros videos, porque yo no me puedo partir y darles gusto a todos. Desafortunadamente, ustedes saben que, como dice la chimostosa, como digo una cosa, digo otra. Si quieren mirar mis videos y les interesa aprender, ustedes van a tomar su tiempo. Y a la que no le interese, pues puede buscar otros videos en donde la persona explique más rápido que yo y no la haga de jamón. Pero yo estoy tratando de cortar el video, de hecho nada más les voy a limpiar este lavamanos. El otro ya no lo voy a grabar para que no sea un video largo. Los trapos, mis amores, tienen que hacerlos bolita para que puedan manipularlos muy bien. Y todo debe de quedar, las llaves brillosas, todo. Aquí aún no le voy a secar adentro. Debemos de asegurarnos porque aquí alrededor es bien importante que no quede nada. Aquí alrededor, atrás. Ahora a continuación voy a hacer, ya enjuagué mi trapo en la cubeta que tengo. En todo momento el trapo debe de estar limpio. Todo esto se debe de limpiar. Todo. Les explico esto, dejo de hablar y lo hago en modo rápido. Todo se debe de limpiar y ponerse mirando para enfrente. No puede ir así nada más como se va. Y yo lo hago todo por tamaños, desde el más grande hasta el más chiquito. Esta es la manera en que yo hago las cosas. Estás en el canal de Maciel Vlogs. A mi manera, respetando cómo lo hacen las demás. Esta es la manera en que yo trabajo. Todo se debe de limpiar, porque si no, de nada sirve que limpiemos esto si todo esto está lleno de polvo. Y luego si dicen, pero Maciel, imagínate, hay muchas personas que tienen muchísimas cosas. Por eso es que uno se toma su tiempo cuando da un estimado. Esto tiene, hay que darle vuelta para seguirlo usando. Cuando ya sientamos que le tenemos que enjuagar, entonces solo hacemos esto, miren, limpiamos,
No sé si necesitan usar 20,000 trapos. Esto tiene cloro, tiene fabuloso. Así que el cloro sabemos que mata la bacteria, virus y todo. Es el líquido número uno recomendado por los hospitales. Esto es cloro, mis amores. Y esto está desconectado. Miren. Con mucho cuidado de que no vayan a echarle a la parte de arriba con el que el señor se talla los dientes. Y por eso les dije que no enjuagara. De hecho, que por eso no iba a secar la parte del zinc. No la estoy ensuciando porque acuérdense que esto tiene cloro, la botella de spray, esto. Ahora sí, la limpiamos, teniendo cuidado de que no toquemos la parte de arriba. Entonces ahora sí. Lo vamos a dejar sin conectar. Mis amores, solamente quiero decirles que es súper imposible hacerles limpieza detallada y muy bien explicada a detalle en un video de 15 a 20 minutos. Así que mis amores, aún así que no les mostré cómo se limpia o se lava la tina de jacuzzi, tampoco les mostré cómo lavé el otro lavamanos porque no tenía sentido. Es el mismo procedimiento que en el primer lavamanos. Y pues lo único que puedo decirles es que el aprender no realmente, cuando quieren ustedes algo muy detallado, muy bien explicado, eso no se puede hacer un baño máster. Sacudir en 10 minutos hace una tremenda diferencia en su limpieza. Si algún día alguien de ustedes vive aquí en el estado de Atlanta, Georgia, aquí cerca de donde yo vivo, en Atlanta Downtown, y quiere venir a ver, a comprobar que lo que yo les estoy diciendo es 99.9, así como es, si no es que 100%, por favor háganmelo saber en sus comentarios para comprobarles que, miren, el modo de manipular el trapo hace una gran diferencia. Porque miren, si aquí hay pelitos, si aquí hay vello, pelo, como le llamen, cabello, si yo tengo el trapo así, como a veces lo usan las personas a las que yo contrato, hacen esto. Eso no, porque miren, ya me dejó aquí todo sucio. Miren, no se ve, pero miren, aquí hay una bolita. Ahí se ve. Acá hay otra. Oye, ¿dónde está? Aquí está. Aquí. Entonces, es bien súper importante sacudir el trapo. Y obviamente lo tienen que sacudir para acá, no para allá. Hacerlo bolita. Para que sea, el trapo va a ser como una escobita. Van a atrapar ustedes la basurita. Y bueno, y ahorita lo que voy a hacer es empezar a limpiar el gabinete. Acuérdense de abrir los cajones, limpiar la orilla
Y por supuesto lo demás, le sigue. Y pues, con toda la honestidad, lo único que les puedo decir, mis amores, es que si realmente ustedes buscan videos de trucos de limpieza o limpieza por el motivo que ustedes quieran, por aprender o por distraerse, déjenme les digo que en 10 minutos, en 20 minutos, no es suficiente tiempo para estar explicando, para estar haciendo un tutorial para lavar un baño. Entonces, lo que yo les sugiero es que, pues, no sé si haya más videos que puedan explicar tan rápido y hacerlo en unos 10 o 20 minutos. Lo primero yo que vamos no puedo. A hacer es sprayar el líquido. Yo a esto les digo patitos, porque había uno de una marca de patitos. Y este. Me gusta porque se va hacia acá. Miren. Es así, se debe de aplicar así. No así. No, así para que le toque a los hoyitos. Lo que vamos a hacer es primero pasarle una servilleta de papel o toallita floros para quitarle el vello, la pipí. Imagínense, para limpiar una taza del baño, muchísimas veces he tenido que regresarles el trabajo o tenerles que decir, vuelve a hacer la taza del baño de nuevo porque tiene muchos orines, no está detallada. Y lo que quisiera que a veces me entendieran muchísimas personas es que si se trata de hacer un video muy bien elaborado, explicado y que al mismo tiempo les esté mostrando el antes y el después, yo podría hacer un video, muchos videos de 10 minutos, en donde yo les muestre cómo limpiar, la manera correcta de limpiar una taza de baño. Y yo creo que lo puedo hacer en unos 10 o 15 minutos. Yo me tardo para limpiar una taza 5 minutos para limpiarla, pero si voy a tener que grabar, eso me va a llevar hasta el triple de tiempo. Y más si ustedes quieren el video, el tutorial, en modo rápido o en modo lento. En modo lento me va a llevar más tiempo. En todos estos años que llevo limpiando casas, hasta limpiar una taza, un excusado, tiene su chiste, créanmelo. Muchas veces me he encontrado con personas que no tienen nada de experiencia, que nunca han limpiado un inodoro y cuando yo se los reviso, ya sea que tienen mucho orines, y si tiene mucho orín el baño y se queda así, eso es lo que empieza a formar un aroma muy mala en el baño, como a huevo, algo así, a choquía. No sé si ustedes conocen ese aroma. En fin, mis amores, no nada más es grabar por grabar. Para el shower, a mí no me gusta usar cepillo, depende. Ahí en la venta traigo de todo. Lo que voy a usar es una fibra de metal, de la Stanley. Y voy a empezar a tallar todo. Recuérdense que les grabo, les explico. Ya lo puse a remojar hace rato. Tengo ahí mi cubeta. Ahí abajito. Y ya lo voy a grabar unos 2 minutos. Y después de esos minutos le pongo el rápido. Ok. La mera verdad, tuve que decirle a Merari que me ayudara, porque esto de grabar, la mera verdad, no es nada fácil, se los aseguro. Quita mucho tiempo, es ridículo. Que si yo tuviera que hacer el baño sin tener que grabar,
a la velocidad a la que yo hago los baños, lo hago de 20 a 30 minutos. Pero en este baño me tardé bastante. Y aparte, de verdad se los digo, por muy rápido que yo hable y todo, no hay manera de hacerlo en 10 minutos, grabarlo. Por favor, coméntenme. Por ejemplo, aquí en el baño lo podemos dividir en tres partes. Porque limpiar una tina se dice fácil, pero se requiere más que decir es bien fácil. Por ejemplo, aquí no miraron cuando limpié las orillas de las paredes del baño. Tampoco vieron cuando limpié la báscula que está aquí a mi lado, el cuadro que está sobre la pared. Y muchos detalles, mis amores, son muchas cosas. Hay que ser detallista en este trabajo. Por ejemplo, aquí si lo hubiera hecho en modo lento, hubiese yo tenido la oportunidad de explicarles que cuando un baño se hace mensual, toma un poco más de tiempo. También hubiese podido explicarles que tuve que usar dos tipos de fibra. La que usé para los vidrios de las puertas y la que usé para las paredes. Y en fin, mis amores, también usé jabón. Y déjenme en sus comentarios, por favor, qué piensan. ¿A qué creen que puedo hacer yo para poder mejorar la calidad de estos videos de limpieza? Lo único que yo sí les puedo decir es que los clientes siempre van a buscar una persona que sea muy detallista, no cualquier persona, porque cualquier persona hay muchísimas, pero una persona que es tan detallista, que acomoda las cosas de frente, que las limpia una por una, que se fija que las etiquetas estén mirando hacia uno. Todos esos detalles, mis amores, para hacerse de mucha clientela. Y si ustedes ni siquiera están a veces dispuestas a invertir tiempo, porque esto es invertir tiempo para su futuro o para su hogar. Las amas de casa, pues para aprender a limpiar mejor, o para las que quieren emprender un negocio, tienen que invertir, mis amores. Si no saben limpiar y si no son capaces de mirar un video de 30 minutos, pues desde ahí estamos mal. Todo cuenta. Todo en la vida tiene su sacrificio. Y siempre hay que pagar un precio. Pero al final, todo sacrificio tiene su recompensa. Créanmelo. Sobre todo, mis amores, ya se va a acabar el video. Sobre todo, quiero decirles que todo lo que hagan, lo hagan como si lo hicieran para Dios. Con excelencia. Un espíritu de excelencia es lo mejor que ustedes pueden pedirle a Dios que ponga en sus corazones. Esta es una casa que se hace mensualmente y por eso se gasta más agua. Porque no se puede usar nada más el limpiador de vidrios. Si se usa el limpiador de vidrios, pues quedaría todo lambido. Se le empieza a formar en las manchas de jabón.